tal. Venga, vamos para adentro. Vamos, Ainhoa. ¿Qué llevas, tu muñeco? Gairebé cada dia, la Ainhoa i la seva mare pugen al taxi per anar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest taxista, però, està en el seu dia lliure i no els cobra el viatge. Mañana también tenéis visita, ¿verdad? Sí, mañana sí, tenemos... ¿Ya sabes qué taxista viene mañana? És un taxista voluntari que les porta la visita amb el metge, les espera i les torna després a casa. Ainhoa, cariño, vámonos. La muñeca la llevas, eso es lo primero que has cogido. ¿Vamos para adentro? Venga. Adelante, vámonos. Entre ells, quilòmetre a quilòmetre, s'ha forjat una relació gairebé familiar. Todos... yo coche... Hola, Tito. Confía que no te falla ni un día. Es que no te falla. Están ahí. El sentido humano es excepcional. Es una pasada. Es una gran familia. L'Àngel va ser pioner en oferir aquest servei a l'hospital després d'una trobada que el va marcar. Se montó una familia de extremeños, matrimonio con un crío pequeño y acababan de dejar a otro ingresado en el hospital con leucemia. Se me ocurre decirle, oye, pues mira, tranquila que hoy no se paga. Y bueno, cuando pegan el portazo y se van, te quedas solo y dices, ostras, pues lo que aguanta la gente, ¿no? Des d'aquell dia han passat 2 anys i són molts els taxistes que s'han unit a la tasca. Estamos haciendo entre 3 y 5 servicios diarios de lunes a viernes, pero gracias a que somos un buen colectivo, ya somos 40 y tantos, ¿no? Claro, yo empecé solo y hacía 2 servicios y, bueno, 2 eran 2 familias, pero ahora, gracias a la colla que nos hemos juntado de taxistas, pues podemos abarcar más. S'organitzen segons el seu dia lliure a través del telèfon. Entre ells hi ha en Juanjo, que sovint fa aquests serveis acompanyat del seu gos. Una de las normas que llevamos entre nosotros es que esto lo hacemos para disfrutar, esto nos llena y bueno, definitivamente lo consideramos como una inversión. Si es que en el grupo de los martes estamos 2 o 3, que nada más sale un servicio los martes, nos estamos peleando por él. ¡Ey, que va Juanjo! ¡Ey, que va Anabel! ¡Ey, que va Ángel! És l'hospital qui selecciona les famílies que se'n poden beneficiar. Totes elles, més de 50, tenen una situació socioeconòmica molt fràgil. Forma part del tractament també d'aquest nen. Si aquests taxistes no hi són, si el nen no ve, el nen no ve el tractament i, per tant, el nen no millora o no es cura, i, per tant, és un valor fonamental. Des del maig han comptabilitzat més de 5.000 quilòmetres solidaris i el compte quilòmetres no para de sumar.